el himno nacional mexicano. Y bueno, pues la gente guardó silencio respetuosamente. Una panorámica del estadio de los Tigres, allá se alcanza a ver en el fondo cómo ya las dos cabeceras están llenas completamente y con un ambiente maravilloso. Toño Valls, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? Santi, un gusto saludarlos. Bueno, no es de extrañar lo que pasa hoy en el Volcán, que por cierto se ha convertido en una auténtica fortaleza para los Tigres. 13 partidos jugados en Copa Libertadores en este estadio, no han perdido todavía, así que hoy para quedar fuera tendría que ser la primera vez que eso ocurra. El estadio a nada de llenarse. Y por cierto, un detalle que me encantó, un bebito de 1 mes y medio siendo partícipe de esta campaña de bienvenida a la familia de Fox Sports y Conmebol. Qué bueno, vámonos con la alineación del equipo de los Tigres, Santi. Por el lado de Tigres arranca Guzmán en el arco con Jiménez, Ayala, Rivas y Torres Nilo. En defensa con Egidio Arévalo y Guido Pizarro en la mitad de la cancha, Edgar Gerardo Lugo, Damián Álvarez, Rafael Sobis y Enrique Esqueda. Así arranca el equipo. Pues aquí viene justamente Universitario tratando de la primera. El disparo. Que, ¡gol! ¡Gol! ¡Boliviano! Apenas arranca el partido. Y como sucedió en el encuentro que se jugó allá en Bolivia, está cayendo el primer gol del equipo visitante en una jugada rápida. Y me parece que es de la Cuesta el que acaba metiendo la pelota. Vamos a verla. Creo que es de la Cuesta, Santiago. Exactamente, es justamente... La jugada es muy bien elaborada por el sector derecho. Aquí lo que hace Castro, tirándole la pelota a Rubén de la Cuesta, que la controla bien, se quita la marca, aguanta la presión del defensor y la cruza totalmente, dejando sin ninguna posibilidad a Nahuel Guzmán. La pelota pega en el poste y alcanza a superar la línea de gol. Y es un balde de agua fría para toda la gente en el Universitario. La jugada fue bastante buena y la definición de Rubén de la Cuesta también es muy buena. Gana Universitario de Sucre 1-0. Toño Valls. Bueno, pues absoluta sorpresa causó. Pero ahí ya queda solo contra el mundo, tratando de jugar individual, buscando la individual. No tiene otra porque se le movieron todos. Al otro lado, con Damián, la recepción muy buena. Muy buena de Damián, el centro mejor, el remate que no llega, le quedó alta Esqueda, el balón que se va y en el cabezazo lo mandó hacia afuera Ignacio González, el número 4. Así es, de lado a lado la pelota, primero desborde de Sobis, el centro pasado, le cae a Damián que hace un buen desborde a línea de fondo y el centro le quedó alto a Esqueda. Balón parado, tiro de esquina, y les pide claro que se separen, que no se agarren. Mira cómo se pone el asistente para que no se ejecute el tiro de esquina, una medida inteligente. Si está el árbitro dialogando con la gente que está dentro del área penal, empiezan los movimientos, aquí está el servicio, el balón que pasa, el remate de Lugo, ¡fuera! La tomó de aire Gerardo Lugo, después de que Damián no puede rematar, el balón apenas por arriba, la primera llegada de los Tigres. Es un doble cabezazo, un tiro de esquina a primer palo, se mueve muy bien Ayala, la gana, aparece Esqueda, que le queda incómoda porque tiene la marca estrecha de Filipeto y ante el intento de cortar el centro de Olivares se queda. Eres Obis para cobrar, aquí está el brasileño buscando con quién. Empiezan los movimientos, son 2-4-6 los que se mueven al frente por parte de Tigres. El equipo visitante defiende con todos. Remate muy, pero muy incómodo y no puede Hugo Ayala hacerlo correctamente. El balón que se va, 1-0. Otra vez con Lugo. Y empieza a tocar mejor el equipo de Tigres, se acompaña mucho mejor. Jiménez, buscaba que le hicieran la pared, el toque no fue bueno, la salida intentando salir a velocidad, Damián los agarra mal parado, Damián le pega, atrás el arquero Olivares, recostando de esta manera, arrancaron bien los Tigres. Se equivocan en la salida,
y la pelota la corta muy bien Torres Nilo. Tomaban muy mal parado a Belibán y le queda el balón justo a Damián Álvarez para pegarle pierna izquierda. Le pega con buena dirección, pero el arquero estupendo, ¿no? Recostando el balón defensivo. Perfectamente, balón parado, otra oportunidad para Tigres. Sobis, Rafael Sobis nuevamente para aprovechar su buen toque de bola. Guerrón otra vez estorbando al portero. Aquí está el servicio, el remate. Salió a las manos. Salió a las manos el remate de Lugo. Y control Olivares. Pero mira, Santiago, 6, 7 minutos y ha habido dos llegadas. Sí, ha tenido un poquito de mayor potencial ofensivo. Es raro que una pelota a esa altura la pueda tomar un jugador de ofensiva de aire. La choca. Y buscar en un balón parado hacer daño. Allá ven 2, 4, 5, 6 a buscar remate de cabeza. Y el centro justo donde hace daño. El remate desviado. Esto es lo que buscan exactamente, Santiago. Pues ahí la gana bien Silvestre. Un centro a segundo palo, se eleva y mete un frentazo con buena potencia. Pasó a un ladito, era una pelota complicada para el arquero Nahuel Guzmán. Para fortuna de Tigres, pasó a un costado. ¿Cómo le gana Guerrón, eh? Nahuel, por aquello de las dudas, se lanza y hace bien. Un pequeño empujón ahí sobre Guerrón también, que se movía y pedía la pelota. Tigres la asegura y la mueve y la lleva de un lado para otro. Se la robaron de milagro, Pizarro. Buen balón, Guerrón. Guerrón llegó, ya no con posición de tiro. Tiene que dar la vuelta. Atención, aquí viene. ¡Ah, qué jugada! ¡Qué jugada penal! Eso es penal. Eso es penal, ¿no, Toño? Eso es penal, claro. Sí, Damián Álvarez hace un extraordinario desborde. Le gana ya la posición al jugador boliviano que lo termina derribando. El árbitro está cerca de la acción y marca la pena máxima, la gran oportunidad para Tigres de ponerle un poco de hielo al partido. Pues la calidad de Damián y el desborde que tiene el jugador de Tigres es lo que le da la posibilidad para empatar el partido. Qué bien, primero el amague, en un solo amague se quita a dos jugadores y después cuando el último que le quedaba era Silvestre, se ve superado y se tira a bloquear la pasada de Damián. Es un penal clarísimo. Y ahora, pues, ¿quién lo cobrará? Pues tienes... Pues Sobis es el que los estaba tirando. Tienes a Sobis ahí, tienes. Sí, será Sobis. Exactamente. Gran jugada de Damián, ¿eh? Excelente. Primero ahí se llevó uno con un túnel. Y en la segunda Silvestre lo derriba. No sé qué reclamaron. Inclusive ahí Cuesta, de la Cuesta, le aplaudía al árbitro. El penal clarísimo, clarísimo. Y aquí viene Rafael Sobis. Aquí viene. El arquero Olivares le dice, tienes que estar en la línea, te puedes mover ahí, él ya lo sabe, pero no puedes dar un paso adelante antes de que la tome, antes de que la toque Rafael Sobis. Cuando son 75 minutos, Sobis de pierna derecha, también checando que no se meta nadie. Sobis, Rafael Sobis. De pierna derecha, el disparo, gol. ¡Gol! ¡De los Tigres! Se empata el partido, 1-1. Cuando quedan 15 minutos, ahora se le complica en serio a Universitario. Sí, lo cobra muy bien Rafael Sobis, le pega con mucha potencia abajo, a la derecha del arquero, que se tira bien. El arquero va justo a tratar de tapar la trayectoria de la pelota, pero va tan fuerte el disparo que por supuesto pasa antes de que el arquero pueda estirar el brazo derecho. Lo cobra bien, es un empate que le da un respiro a Tigres para estos últimos minutos, tratar de ganar el partido y de jugar mejor de lo que lo ha hecho en estos 76 minutos. Y se ve muy cuesta arriba para el equipo visitante, que había hecho un partido moderadamente bueno y que ahora pues se ve obligado a convertir dos goles, o bueno, uno para el alargue. Vámonos contigo, Toño, dinos.
Es correcto, el escenario del partido. Los Tigres de Ferretti están cerca de la calificación. Tendrán que jugar el próximo domingo contra Toluca. Toluca piden falta sobre Guerrón. Piden falta sobre Guerrón. El árbitro dice, venga, juegue. No sé cómo la viste tú, Toño. Pues me parece que el defensa se toma un riesgo innecesario, Raúl, porque sí hay ahí en algún momento una sujeción, hay un forcejeo, que viene un árbitro quisquilloso, por ahí se lo marca como penal, ¿eh? Este no es quisquilloso, ¿ah? ¿Eh? Porque de todos modos va a ser una locura, claro, de partidos, pero sí un poco más de holgura en su semana. Pues mira, me parece... Da la impresión de que si... Aguántame tantito, Santi, porque viene esta jugada. El remate allá, Nahuel alcanzó a meter el puñetazo en una jugada de peligro. Viene otra vez el equipo visitante que sabe que se acaba el tiempo. Nahuel la tiene. Ahora sí te escucho, Santiago. Pues ahí la remató bien Saucedo y la reacción de Nahuel es muy buena, ¿eh? Porque la pelota llevaba dirección de arco y le mete el puñetazo salvando su portería. Te decía que aparentemente el apoyo de la Liga MX, bueno, es muy, muy factible que se pueda presentar. Entonces su siguiente juego podría ser hasta el 26 de mayo la ida. Y entonces, si hablamos del 26 de mayo, estaríamos hablando prácticamente en la semana casi de la final del fútbol mexicano. Semifinales todavía. Bueno, la vuelta de la semifinal. Ahora, hay que recordar que por ser este... Si accede el equipo de Tigres a la... Sí, no hay más, hay que ir por todo el Universitario de Sucre. Aquí es lo que quiere aprovechar Tigres, una salida en una contra. Le van a tocar falta, clarísimo. El árbitro dice, juega y todavía hay tiempo para ir con Guerrón. Aplicaron la ley de la ventaja, viene Guerrón, va a encarar. Y entró al área, la finta, el disparo. Tiro de esquina, alcanzó a desviar Olivares. La bicicleta, disparo de derecha. Olivares a tiro de esquina. Tendido Nahuel Guzmán. Atención con eso. Y se toca como si tuviera calambre, ¿no, Toño? Sí, pues los movimientos que está haciendo parecieran indicar eso, ¿no? Ya medio se reincorpora para no obligar a que venga el ingreso de las asistencias, pero está haciendo estiramientos. El resultado, estarían en cuartos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. Atención, aquí viene Tigres todavía tratando de hacer el segundo. El disparo, desviado, balón que se va a Santiago. Buena jugada, de las pocas en las que ha llegado a los límites del área Guido Pizarro. Es un centro al segundo. El servicio que ya salió, el remate desviado, muy, pero muy desviado, llegando para pegarle de esta manera. Como sea, Flores para mandarla afuera. Toño, platícame, ¿cómo ves al equipo visitante? Bueno, yo creo que sí, ya hay algunos que están acusando la parte física en cuanto al viaje, el desgaste del partido, donde le han tenido que meter mucha intensidad. Y en efecto, ya no están varios, bueno, lejos del 100%, pero aún así están tirando ese último esfuerzo. Damián Álvarez. Aquí viene Damián. Bueno, ¿cómo le aplaude la gente? Servicio para Guerrón, el balón que queda, Guerrón. Parecía penal. Guerrón se queda en el pasto. Ay. Le mete totalmente la pierna. Falta. Una faltita, hay reclamos ahí. Y viene otro cambio, Toño. Pues sí, a consumir algunos segundos y por si llegara alguna pelota final al área, el Pollo Briseño, un defensa, es el que va al terreno de juego y el que se va a ir, segurísimo que en medio de una gran ovación, es Damián Álvarez, el número 11, el jugador que con una genialidad le permitió respirar a los Tigres en este partido. Y por eso lo saca el Tuca, ¿eh? Lo saca para que se lleve esta ovación por el gran torneo que ha tenido, por la gran jugada que hizo. Pasa el tiempo y Damián sigue siendo un gran futbolista. Escuchen.
Oh, bueno, se le entregó al estadio, Toño. Acá viene... ¡Uy, Guerrón! ¡Sigue Guerrón! ¡Sigue Guerrón! Olivares sale a chica. ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! Te decía, Toño, se le entregó el estadio a Damián. Sí, la verdad es que lo quiere muchísimo. La gente, Damián, siente ese cariño recíproco. Y en cuanto a esta jugada, sabes que es buen portero, ¿eh? Oh, este sí. Chileno, la verdad es que ha tenido buenas intervenciones. Sí, aquí achica muy bien y sale perfectamente. Ha tenido dos o tres, que nos muestra que es un arquero con oficio, un arquero que conoce perfectamente lo que hace. Y ahora el jugador de... El universitario no se coloca a la distancia, por eso no se reanuda el partido en el tiro de esquina otra vez, Guerrón. Que toca de esta manera correctamente y empiezan los movimientos Tigres a tratar de retener la pelota. Solís la pisa y toca. Demasiado largo. Vamos viendo los goles. Este fue el primero, apenas arrancaba el partido. Este es el penal. Y así estamos uno por uno con esto, Tigres. Con esto, Tigres está en este momento en cuartos de final para esperar al Emelec o al Atlético Nacional. Uno de Ecuador, otro de Colombia. Y que apenas juegan el partido de ida el jueves. Nahuel salía, prefiere regresar. Era muy arriesgado hacer esa salida. Está vendiendo cara la derrota del equipo visitante. Y ahora viene Tigre, los agarra mal parados. Los agarran mal parados, atacan cuatro. Y puede ser para el equipo de Ferretti, Sobis, Rafael. El disparo. Se va a acabar el partido. Ya son más de 94 de tiempo corrido. Escuchen, escuchen al volcán. Ah, bueno. Es la locura. Vámonos con el jugador del partido.